¿Qué? ¡Pastelería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la Superliga Latinoamericana. Y vamos a continuar, estamos en el mes de agosto, estamos en el mercado de traspasos de la mitad de temporada, digamos. Es el mercado de verano. Y hoy vamos a comenzar el clausura, ¿vale? Sí, hoy vamos a comenzar el clausura. Y va a ser nuestra última oportunidad de ganar algo en esta Superliga, ¿no? Hemos tenido 4 oportunidades, ¿no? Si contamos los 2 aperturas y los 2 clausuras. Esta era la cuarta y la última oportunidad. Las tres anteriores hemos llegado 2 veces a los playoffs, acabando primero y segundo. Después en el playoff, pues no lo hemos hecho bien. No hemos ganado el playoff para llegar a la final ni de apertura ni de clausura. Y en una de las veces quedamos novenos y ni siquiera estuvimos en esos playoffs, ¿no? Así que esta vez hay que mejorarlo, tío. Hay que intentar no quedar novenos. Yo creo que no va a ser muy complicado no quedar novenos. Tenemos un equipo ya que va a ser el definitivo, ¿vale? Este va a ser el último equipo que hagamos en la serie. No vamos a hacer más fichajes ni vamos a hacer nada más. Y vamos allá, tío. Vamos a comenzar hoy el clausura. Y no sé cuántos episodios más quedan. Yo tengo pensados 2 episodios más, pero bueno. Y sí, 2 episodios más. Claro, 2 episodios más aparte de este, quiero decir. No se va a depender un poco de lo que tengamos, pero a ver, yo tengo programados 3 episodios más contando este. Espero que haya contenido suficiente como para 3 episodios, vaya, porque si no vamos a tener un problema. Interrupción de la negociación con el Arsenal de Martínez Cuarta. Pedí 52 millones mínimo y 60 millones o 65 o algo así. Una exageración, ¿no? Para ver si colaba y lo pagaban, pero no. No lo van a pagar. Montiel quiere jugar el próximo partido, vale. Vamos a ver un poco el calendario, porque nos quejábamos antes de la Copa Latina de que teníamos 3 partidos por semana. Y ahora que no tenemos Copa Latina, volvemos a tener 3 partidos por semana. Y claro, pues es como, vale, ok, maravilloso. Aquí en esta semana, por ejemplo, tenemos 3 partidos: América, Palmeiras y Viñazur. Aquí tenemos otra semana con 3 partidos: Botafogo, Cruzeiro y Monterrey. Y muchísimas semanas con 2 partidos, tío. Y eso, al final, pues creo que nos va a afectar bastante. En ese sentido, la apertura, pues como que estaba mejor, ¿no? Estaba mejor diseñado, tío. Aquí hay muchísimas semanas en las que solo se jugaba un partido, ¿no? Y se jugaban 2, pues, por la Copa Latina. Pero sin Copa Latina y solo con la Liga, se jugaba un partido, ¿no? Durante muchas semanas. Y aquí, desde el principio, nos están metiendo ya 2 partidos por semana. Aquí 2 partidos en 4 días. 3 partidos por semana. Una locura, ¿no? En fin, ya veremos qué hacemos. Tenemos el partido contra Nacional, contra Atlético Nacional, que es el primero, jugamos fuera. Y después en casa contra Independiente. Intentaremos ir con los titulares contra Independiente, ¿vale? Porque va a ser una buena prueba para comprobar el nivel real que tenemos. Vamos al primer partido, ¿vale? Atlético Nacional, River Plate. Primer partido de la Superliga de clausura. Y vamos allá, tío. Si no ganamos clausura, seguramente en FIFA 19 haya una Superliga Latinoamericana 2.0. Vale, ya veremos cómo lo hacemos. Igual lo hacemos en otra liga, que no tengas que jugar estos playoffs y que el campeón de liga sea directamente el campeón de todo. No sé cómo lo haremos, ya lo veremos. Pero de momento estamos 2-2 contra Atlético Nacional. Aún tenemos la posibilidad de ganar aquí en esta Superliga. 2-2, vale. Vale. Podría haber sido peor, ¿vale? Podría haber sido peor. Ha habido goles de Santos Borré, si no me equivoco, y Méndez. Dos de los jugadores más importantes, sin duda, del equipo suplente. Y vemos por aquí los fichajes más caros. El Barça ha fichado a Keita, 81 millones casi. 82 ha vendido a Umtiti al City. Y Malcolm del Girondins al Chelsea por 83 millones, una locura. Informe final sobre varios jugadores por aquí. Lesionado Víctor Vázquez, 5 semanas, nada más empezar en el primer partido. Toma ahí, bien. Bien, perfecto. ¿Quién va a jugar? Pues Schweinsteiger. Va a jugar Schweinsteiger. Que de hecho podría haber puesto a Schweinsteiger desde el principio, no sé por qué no lo he puesto. Sí, vamos a dejar a Schweinsteiger ahí. Sí, sí, no sé, lo había quitado. Pero es que Víctor Vázquez tiene menos media. Podría dejar a Schweinsteiger todo el tiempo, ¿no? Ahí con los suplentes. Porque los suplentes van a ser importantes. Deberían haber sido más importantes en la apertura y no lo fueron por la Copa Libertadores falsa. Y ahora, que no hay esa Copa Libertadores falsa, pues iban a ser muy importantes dentro de la Superliga. Y van a jugar muchos partidos y lo necesitamos, tío. Necesitamos que ganen partidos, que sean decisivos. Que al final es lo que intentamos con todos los fichajes que hicimos gratis para esta segunda temporada, ¿no? Reforzar muchísimo el equipo
y tener muchas posibilidades, ¿no? Y eso es lo que tenemos ahora. Es lo que tenemos ahora, es lo que nos ha llevado a ser segundos en la apertura y es lo que nos ha llevado también a ganar la Copa Latina con suplentes. ¡Marca Bustos! Gol Independiente, Bustos a su ex-equipo. A su ex-equipo, que es Independiente, ya lo sabéis. Le ha marcado gol, 1-0, ahí está. Estaba mirando antes de empezar el episodio los fichajes que hemos hecho esta temporada y realmente hemos hecho 4 fichajes. Es que claro, tenemos un presupuesto bastante reducido y hemos hecho 4 fichajes, además de todos los que han llegado gratis, ¿no? Pero reales son 4 fichajes, tío, en los que hemos gastado dinero. Y bueno, pues eso deja claro que aquí no tenemos el presupuesto que podemos tener en un grande de Europa, ¿no? Este River es un grande de Latinoamérica, pero no tiene para nada el presupuesto de un grande de Europa. Hemos ganado 2-0 a Independiente, cosa que me alegra, ¿no? Me alegra. Ya superamos a Independiente en la Copa Latina, en los 2 partidos además, ¿no? En la final. Y ahora los volvemos a superar en la Liga, ¿no? Está claro que hemos mejorado mucho y que ahora, pues, podemos llegar a ser superiores a Independiente, ¿no? De hecho, les hemos ganado los 3 últimos partidos en los que nos hemos enfrentado. Cuando en la primera temporada no éramos capaces de hacer nada contra Independiente, ¿no? Está claro que hemos mejorado muchísimo y espero que eso nos sirva para ganar el Clausura, ¿vale? Hay que intentarlo, ¿vale? Hay que intentarlo. Pero es que no sé, tío, pegamos un bajón en el playoff en la primera temporada, hemos pegado un bajón en el playoff en esta temporada, en la apertura. Espero que ahora en el Clausura no peguemos ese bajón en el playoff, ¿vale? Lo intentaremos. Jugamos contra América, vamos a jugar con los suplentes, ¿vale? Vamos a intentar ir con los titulares siempre en casa, ¿vale? Porque es más fácil ganar en casa que fuera. Y realmente es una liga muy competida, ¿no? Ni siquiera... Es que en casa es complicado ganar incluso con los titulares, ¿no? Imaginaos si vamos con los suplentes. Por eso, como es más difícil ganar fuera, pues jugamos con los suplentes y ya está, tío. Y si no ganamos con los suplentes, pues no ganamos, ¿no? Marca Guerrero para América. La América que está ganando este partido. A ver. Guerrero que falla un penalti. Bien, supongo. 1-0 está ganando... Lainez. No sé, es lo que digo, si es que fuera es complicado ganar, tío. ¿Con los titulares habríamos ganado? Pues no creo, sinceramente, si os tengo que decir algo, es que creo que no habríamos ganado. En fin, gana América, perdemos nuestro primer partido de clausura. En la apertura, si no me equivoco, solo perdimos un partido. Después en el playoff creo que perdimos otro. Pero no perdimos casi ningún partido. Porque además... Es lo que digo, estaba casi siempre había un partido por semana solo y podíamos ir con el equipo titular. Pero ahora pues nos meten 3 partidos por semana nada más empezar y se complica todo un poco. La verdad es que no sé por qué este calendario tan apretado al comienzo. No lo entiendo, la verdad. Oferta por Sosa, de cesión de Botafogo, vamos a rechazarlo evidentemente. Ni tengo intención de ceder a Sosa, ni tengo intención de ceder a un equipo rival. Es que no sé, no me cuadra. Castillo 15 millones, pagué 18 por él. Es de risa, tío. ¿El Nápoles se lo quiere llevar gratis o qué? 15 millones 300, me estás vacilando. El Mönchengladbach ofreció 27.400. Vamos a pedir 50 millones por Castillo. Vale, vamos a pedir... Bueno, no lo vamos a vender por menos de 50. Y vamos a pedir 62. Me van a rechazar, evidentemente, pero tampoco es mi intención vender a Castillo. Vamos con el equipo titular, ¿vale? A este partido contra el Palmeiras. Vamos allá, tío. Tiene que aparecer Martínez, ¿eh? Martínez fue el máximo goleador. Fue el pichichi de la apertura. Y tiene que volver a ser importante en este equipo. Tiene que volver a aparecer, a marcar goles, a darnos puntos, Martínez. También Castillo, Pavón, que apareció tímidamente. Apareció poco, pero apareció. Y los laterales, tío, los laterales, claro que sí. Bustos vuelve a marcar gol. También lo hace Saracchi. 2-0 de momento contra el Palmeiras. Parece que vamos a ganar este partido con otro gol de Bustos. ¡Claro que sí, Bustos! ¡Claro que sí, Bustos! ¡Por favor! ¡Qué jugador! ¡Qué jugador, Bustos, tío! 3 goles lleva, ¿eh? Lleva 3 goles en 2 partidos que ha jugado. No se le puede pedir más, vamos, que el lateral derecho, tío. Que lleva más goles que todos los delanteros juntos. 3 mensajes, lo de Castillo evidentemente se ha rechazado y nada, ruedas de prensa. Y tonterías, al fin y al cabo. Tonterías. Tenemos partido ahora contra Viñazur. De nuevo iremos con los suplentes. Otro partido más de esta Superliga. Octavos estamos con las 4 primeras jornadas disputadas. Ya sabéis que son 20 o no. En la apertura creo que fueron 19, ¿no?
Creo que en apertura fueron 19, tío. Clausura, no, apertura. La apertura que lo ha ganado Boca. Y la apertura que lo ha ganado Boca. Sí, efectivamente, en la apertura fueron 19, pero yo no sé si ahora son 19, si son 20, no tengo ni idea, la verdad. Yo recuerdo la pasada temporada fueron 20, pero bueno. A saber. Viñazur, Viñazur es el rival, Viñazur, pues veremos qué hacemos contra Viñazur. Es que el calendario, ya veis cuál es el calendario, ¿no? Ya veis cuáles son los problemas. Los problemas es que nos meten tres. Claro, es que esta semana también nos están metiendo tres partidos, ¿eh? Esta semana no me he fijado yo. Claro, hay un partido aquí y otros dos aquí, pero forma parte de la misma semana. Joder, tío, es que vaya tela, ¿eh? Vaya tela, tío, meternos tres partidos por semana. Eso no ocurre en la vida real, tío. Eso no puede ocurrir en la vida real. Pero imposible, tío. Imposible que eso ocurra, tío. Es que no. No tiene sentido. En fin, vamos contra Viñazur, vamos fuera. Y con el calendario de locura de tres partidos por semana. Vuelven a jugar los suplentes. Y marca Santos Borré otra vez, claro que sí, joder. Marcó contra Atlético Nacional, marca ahora contra Viñazur. Contra América no apareció. Pero bueno, tampoco puede aparecer siempre. De momento nos está dando la victoria ese gol de Santos Borré. Seguimos 0-1, seguimos, sale Villa al campo, Villa es decisivo. Y el que marca es Sosa. El que marca es Sosa, que no se ha ido a Botafogo, que se ha quedado, que ha marcado gol y que nos ha dado 3 puntos en este partido, claro que sí. Bien, 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 hemos ganado fuera, bien, importante. Y nos colocamos segundos. Joder, Cruzeiro, ¿ha ganado 5 partidos de 5? Pero bueno, por favor, pero Cruzeiro, ¿contra quién ha jugado? 1-2 a Racing, 3-0 al Santos, joder. 0-1 al Atlético Mineiro, 2 victorias fuera. 3 victorias fuera, San Lorenzo 0, Cruzeiro 2. Y me he saltado 1, Cruzeiro 2, Gremio 1. Ha ganado el Cruzeiro 3 partidos fuera. Menuda locura, Menuda locura. Vamos al entrenamiento. Ahí siguen a lo suyo. Siguen a lo suyo los jugadores. Y nosotros a lo nuestro, partido contra Santos ahora, vuelve los titulares, vuelve Bustos, que ha marcado 3 goles ya. Y vemos ahí la clasificación un poco, está por ahí Tigres arriba. Está interesante la liga, la verdad. Vamos a aceptar esta oferta por Lux, no voy a pedir más porque, mira, si consigo sacar a este jugador, pues... pues lo saco, ya está, ¿no? Tampoco vamos a pedir más. El Santos, es el próximo rival, ¿vale? Como digo, ahí tenéis la clasificación, de momento con River y Boca. Y Tigres. Empatados los 3. En el segundo puesto, Cruzeiro es líder, habiendo ganado los 5 partidos. Una locura, la verdad. Nosotros de momento no vamos mal, hemos ganado 3 partidos, hemos empatado 1. No vamos mal, ¿vale? No vamos mal. Schweinsteiger ya estáis viendo que no le aguanta el físico, tío. Es que no le aguanta una mierda el físico. Jugamos ahora contra Santos. Después Gremio. Y ya la semana siguiente León. Y después de León viene un parón. No sé si decir importante, no que sea importante, pero bueno, un parón que no nos viene mal. No nos viene nada mal. Bien, pues vamos contra el Santos. Vamos a por otra victoria. De momento, 5 partidos y estamos en segunda posición. Creo, bueno, o tercera. Pero vamos, igual de puntos con el segundo. Vamos allá, otro partido más. River Plate, Santos, marca Silvieiro. Silvieiro, este me suena de que nos ha marcado algún gol ya, ¿eh? Me suena a mí Silvieiro de que nos ha marcado algún gol. Empata Hurtado, que ha bajado ya 2 puntos y media y que seguirá bajando a lo largo de este clausura. Pero bueno, sigue marcando goles, eso es lo importante. Estamos empatando en casa, no me gusta. No, 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 tío, en serio, no, no, por favor. No, tío, no, 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 joder. En casa no, tío, en casa no podemos empatar, tío. Un partido que no ha pasado nada, 2 goles, ya está. El partido se ha acabado en el minuto 20 y pico. Vaya tela. Empate en casa contra el Santos, el primero se distancia. Y se acerca a los abajo, se acerca a los abajo. Los abajo ahora mismo, 8 puntos, nosotros 11, 3 puntos de ventaja. Acaba de empezar esto, ¿vale? Pero podríamos tener 2 puntos más. Y ahora mismo estaríamos 5 puntos por encima del noveno. Vaya tela, ese empate no me ha gustado nada, ¿eh? Y el Viriño, como se llame, el jugador de Santos que ha marcado, es un poco pesado. Ya ha marcado alguna vez y es un poco pesado. Lux vendido y Víctor Vázquez recuperado. Recuperado, pero vamos, que no nos sirve de nada. Y vamos contra Gremios, es que no hay más. Es que... no sé, puedo intentar parar esto, hacerme el tonto, pero... no sé, sería meterle relleno al vídeo.
Vamos a ver un poco los traspasos, venga, vamos a ver un poco de traspasos para relajar un poco, porque es que estoy viendo que si no, no me va a dar para hacer tres episodios, vamos a tener un problema, me va a quedar un día ahí libre sin nada, y tampoco quiero eso, ¿vale? Vamos a tomarnos las cosas con calma. Aquí decía, los traspasos que había hecho, los estoy viendo aquí, he fichado a Pavón por 16 millones más Onda, 19 millones 200 Barrios, 12 800 más Auski, Bustos, y 3 millones 800 más Ri, Rocco. Son los cuatro fichajes que hemos hecho esta temporada, es que no hemos hecho más. Después aquí las salidas, ¿no? Enzo Pérez 11 800, Ignacio Fernández 8 900, ¿no? Son los fichajes, las ventas, mejor dicho. Más caras del equipo, Escoco también por aquí 5 millones y pico, Maidana, Mayada, Bertolo, Rojas, Poncio Caprov, Pinola. Uf, realmente hemos vendido bastante. Hemos vendido bastante para lo que es modo carril a las pocas ofertas que llegan. Así que es verdad que también hemos sacado a dos o tres jugadores en con intercambios. Pero hemos vendido bastante, ¿eh? No lo hemos hecho nada mal. De hecho aquí podríamos ver el balance. El balance ahora mismo es positivo, ¿eh? El balance es positivo, en traspasos hemos gastado. Bueno, hemos ingresado 47.50 y hemos gastado 52.20. Unos 5 millones de diferencia. No hay más, la verdad. Tenemos un presupuesto ahora mismo de 3 millones. Con esto se puede hacer más bien poco. Pero este de Reis González acaba contrato en 4 meses. Igual es interesante, ¿eh? Vamos a ojear esos dos, ¿vale? Simplemente por verlos, ¿vale? Por ver la media que tienen y si pueden llegar a ser interesantes. Vamos contra Gremio, ¿vale? Séptimo jornada, séptimo partido, es lo que digo. Al final vamos a acabar en el siguiente episodio y a ver qué me invento yo para el último. O qué hacemos en el último, no lo sé, la verdad. No lo sé, no tengo ni idea. Marca Santos y expulsan a Gordillo en el mismo minuto. ¡Ojo que se viene! Había que aplaudirle un poco a EA Sports. ¡Vamos! 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 ¡Sí! Joder, claro que sí. Claro que sí. Yo no sé si esto lo hemos visto alguna vez en una simulación. Gol y expulsión en el mismo minuto. Yo no sé si esto lo hemos visto alguna vez. Yo diría que no. Yo diría que esto no lo hemos visto nunca. Gol y expulsión en el mismo minuto. Y Sports, de verdad, maravilloso. Maravilloso. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vaya tela. Vaya tela. Vaya tela, tío. Vaya tela. Eso es normal, tío. Eso es normal, ¿o qué? No sé si es normal eso, la verdad. Gol y expulsión en el mismo minuto. Gol y expulsión en el mismo minuto y otra derrota más. Y otra derrota más. Porque sí, estaba diciendo que en la apertura perdimos un partido y aquí ya hemos perdido dos en siete. Vaya tela. Vamos a avanzar, vamos a llegar al partido de León. Y por ahí lo vamos a dejar, ¿vale? ¿Va a quedar el episodio más corto? Sí. Y seguramente el siguiente también sea más corto. Vamos a hacer los episodios un poco más cortos porque es lo que digo. Es que no tengo contenidos para subir más vídeos, ¿vale? Y aunque sea el vídeo un poco más corto, pues bueno, pues... Para cuando los hago más largos, ¿no? Una cosa por otra, ¿no? Vamos a terminar el mercado, vamos a llegar al partido contra León. Y si ahí no ocurre nada más, acabamos el episodio. Oferta por Gonzalo Martínez. Vamos a rechazarlo, ¿vale? Ni voy a pedir 60 millones ni nada, ¿para qué? Si no me los van a pagar. Y nada, vamos a seguir avanzando, vamos a llegar a ese partido de León, si me dejan. Si me dejan, porque para mandarme ofertas por tonterías, pues... Dejad de pararme, ¿sabes? Llegamos al partido de León algún día. Si me deja el juego. Sí, parece que me va a dejar. Parece que sí, que me va a dejar, que voy a poder llegar al partido de León. Y como digo, ahí lo vamos a dejar. Hay interés por Sebastián Pérez, me importa muy poco. Informe de Iván Marcone, ¿veis? Esto sí me interesa un poco más. 81 de media, 28 años. Oye, este jugador no es tontería, ¿eh? 81 de media aquí en Latinoamérica es de lo mejor que te puedes encontrar, ¿eh? No estamos hablando de una tontería. Tiene más media que Barrios. Tiene más media que Barrios. Vamos a negociar por este jugador. Evidentemente un intercambio, ¿no? Bueno, pues igual no negociamos nada. Y con este, a este lo podemos fichar gratis. Pero no quiere irse. No, pues está muy bien. A Valencia también lo podemos traer gratis. ¿Hay algún jugador más al que podamos traer gratis? A este lo podemos traer gratis, Sebastián Pérez. Pero no me interesa realmente, ¿no? O sí, no, yo diría que no. No, la verdad es que no me termina de interesar ninguno de los que hay aquí.
Seguramente haya jugadores que queden libres por ahí, pero no, tampoco me voy a interesar mucho en ellos, la verdad. Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio. Sabéis que si es así podéis dejar un like. Seguramente el siguiente episodio sea más corto porque quedan... Vamos a contar los partidos porque no sé cuántos son. No sé si son 19 o 20. Aquí hay 5. Y aquí hay 6, son 11. 11 y el de León. 12 partidos, son 19. Pues quedan 12 partidos. Así que seguramente el siguiente episodio sea más corto. O no. A ver, dependiendo de cómo vayamos. Si veo que podemos acabar en playoff, haré el episodio un poco más corto para que en el último veamos los 2-3 últimos partidos de liga y el playoff. Y si no, pues ya veremos, pero vamos, que quedan 2 episodios, queda muy poca temporada, 12 partidos, ya lo habéis visto, 12 partidos más el playoff, que son 6 más la final, que no sé si es a doble partido. Así que como mucho, 20 partidos. 20 partidos como máximo es lo que queda de esta serie, como he dicho, 2 episodios. Uno. A ver, este va para el 16, si no me equivoco, este va para el jueves 16. Pues el martes... No, el jueves, claro, jueves episodio 16. Jueves... No, y además jueves 16 también, joder, vaya tela. Pues quedan 2 episodios, uno el martes 21 y el jueves 23 acabaremos la Superliga Latinoamericana. Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio. Sabéis que si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.